reputación, tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. La gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío con que no me arruma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me dirán mal, salvo los ciegos, es natural. La respuesta del público en forma de aplauso casi exime de cualquier comentario. Es bastante elocuente el nutrido aplauso ante el público asistente en el Teatro Principal de Tarrasa en Barcelona, obsequia a Paco Ibáñez en este recital en directo del que ustedes, amigos oyentes de Radio 3, son testigos. Toda Cataluña, plegar y hacer una petición y escribirle y mandarle telegramas a Brasés para que venga a cantar a Barcelona. Que no es una mala idea, Como decía antes, tiene problemas de afinación con su guitarra, dice, hoy desafina. Los instrumentos son así, también en un determinado lugar, a veces por la humedad o por lo que fuere, parece que se destemplan. Atención, Antonio Machado. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, de Antonio Machado.
de sombra quiero llenar mi vaso. Me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo para cantar contigo el día más largo. Una canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Llenar mi vaso, me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo para cantar contigo orillas más paradas. Una canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Yo les pregunto, amigos de Radio 3, ¿se han dado cuenta que ya han transcurrido 40 minutos? Este es el tiempo que llevaría Paco Ibáñez en el escenario del Teatro Principal de Tarrasa, en Barcelona. Radio 3 de Deita, elogio del amor. Sigan bien alerta. Era siempre este sabía. Era un pícaro. ¡Vamos! Tiene quien sirve a la mujer, lo sano y hablador y sincero de ser. Quien es bueno no debe a las damas temer, que si causan pesares también nos dan placer. Amor hace sutil a quienes son de rumbo, convierte en elocuente al que antes era mudo. Quien antes fue cobarde, después todo lo pudo. Al perezoso obliga a ser presto y agudo. Al joven le mantiene un fuerte madurez, disimula en el viejo mucho de su vejez. Hace blanco y hermoso a un negro como pez. El amor da prestancia a quien vale una nuez. El va vieja y el torpe, el necio y el muy pobre. A su amiga parece muy buen rico hombre. Más bueno que los otros, entonces todo hombre. Cuando pierda un amor, otro enseguida cobre. Si las manzanas siempre tuvieran tal sabor, como tienen por fuera buen color, no brilla entre las plantas fruta de tal valor. Se pudren enseguida pero dan buen olor. Así es el amor, con su palabra llena, cualquier cosa que diga siempre parece buena. No siempre es un cantar aquel ruido que suena. Por advertir oferta, señora, no de pena. Dicen que la verdad rompe las amistades, pero por no decirlo, nacen enemistades. Entender del proverbio las sabias claridades, lisonja de enemigo, no guarda lealtades. Adula en Guipúzcoa y París, tres etapas en la vida de un hombre, Paco Ibáñez. 40 y algunos años, muchos de ellos dedicados a la canción. Cuando termina sus recitales, se va otra vez a su taller artesanal de París para seguir construyendo muebles.
Esta es más larga que un día sin pan. Que un año sin pan. Se llama Consejos para un galán. O sea, galanes al tanto. Que va de canto. Vamos. De la falla, si la estimas en poco, cuéntame otra tamaña. Era don Pito Fallas, un pinto de Bretaña, casó con mujer joven que amaba la compañía. Hacía poco tiempo que ella estaba casada y había con su esposo hecho poca morada. Un amigo tomó y estuvo acompañada de tipos del cordero, ya de él no queda nada. Dijo el pita falla, dueña de la hermosura, yo quiero en vuestro cuerpo pintar una figura para que yo sintiera hacer cualquier locura. Contestó un señor, hace vuestra mesura. Pinto bajo su ombligo un pequeño cordero y marchó Pita Falla al nuevo mercadero. Estuvo ya 2 años, no fue a ser pasajero. Cada vez a La Habana parece un año entero. Hacía poco tiempo que ella estaba casada y había con su esposo hecho poca morada. Un amigo tomó y estuvo acompañada de tipos del cordero, ya de él no queda nada. Cuando supo La dama que volvía el pintor, muy deprisa llamó a su nuevo amador. Dijo que le pintara por su pieza mejor, en aquel lugar mismo un cordero menor. Pero con la gran prisa pintó un señor carnero, cumplió de cabeza con todo buen apero. Luego al día siguiente vino allí un mensajero, que ya don Pita Falla llegaría ligero. Cuando al fin el pintor de Flandes fue venido, su mujer desdeñosa y fría lo ha recibido. Cuando ya en su mansión con ella se ha metido, la señal que pintaron la deja en olvido. Dijo Pitas Fallas, Madonna perdonad, mostradme la figura y tengamos solar. Dijo ella, monseñor, vos mismo la mirad, todo lo que quisieres hacer, hacerlo andar. Miró don Pitas Fallas el sabido lugar y vio aquel gran carnero con armas de prestar. ¿Cómo, Madonna, es esto? ¿Cómo puede pasar que yo pinte un cordero y encuentro este manjar? Como en estas razones es siempre la mujer sutil y mal salida, dijo que monseñor. Petit cordero 2 años no se ha de hacer carner, si no tardaseis tanto aún sería cordero. Ten cuidado, no abandones la pieza, no seas Pita Falla, para otro no se cueza. Incita a la mujer con gran delicadeza, y si promete al fin, guárdate de tibieza. Ángel Ibáñez, con esta secreta ironía que cada uno de los temas entraña.
temas del cancionero español, extraídas incluso de los libros de poemas, de nuestros más clásicos poemas. Paco Ibáñez, un abrazo para Jean-Luc y para su amigo Maximiliano Ibáñez, que le han acompañado en esta parte del sur. Maximiliano Gorostiri, Alcaín, Barriola e Izaguirre. Y Jean-Luc Le Marechal. Le Marechal, el capital. El público despide a estos dos compañeros de la Secretaría de Paco Ibáñez, estas dos guitarras. Sin duda, todo en ti fue naufragio. Melancolía.
se hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Cierto. Hay hondura y sentimiento en esta expresión de las canciones de Paco Ibáñez, basándose ahora en un poema de Juan de Neruda. De Samaniego, un tejedor tenía, o más bien matrimonio incauto. Para que se cumpliera esta hora anunciada por Paco Ibáñez, viene empapado de sudor, terriblemente empapado de sudor. Estás empapadísimo, Paco. Empapadísimo, sí. Hemos empezado la transmisión diciendo que perlas de sudor, vayabas tu rostro, y ahora el sudor te empapa ya. De nuevo estoy armeado con tanta perla, oye, ¿eh? Pero el público no se mueve, y fíjate cómo aplaude. Muy bien, ¿eh? Estuvo bien, ¿no? Francamente, muy bien. Y los oyentes de Radio 3, pienso que lo han pasado también fenomenalmente. Aquí están Maximiliano, Paco Narváez, Jacques, el cantante francés, Pico Pi de la Serra, Jean-Luc,
cada uno de ellos a corresponder a los aplausos del público. Cada uno de los hallazgos también de todos los oyentes y del público presente, Jackson Desier, ese cantante del sur de Orleans, que ha sido uno de los hallazgos de Paco Ibáñez. Paco Ibáñez con la guitarra en alto, sostenida por la mano izquierda. Y el público es curioso, sin levantarse de las butacas y pronunciando en un aplauso tan nutrido como recogen nuestros micrófonos. Ahora empieza el día a levantarse. Se ha cumplido esta hora de recital por parte de Paco Ibáñez, completando la segunda parte de este concierto que les hemos ofrecido en directo desde el escenario del Teatro Principal de Tarrasa en Barcelona. Vuelve a salir Paco Ibáñez a corresponder a los aplausos del público y pienso que no habrá más remedio. Creo que un traguito de agua va a reponer fuerzas y todavía vamos a escuchar. Cantamos juntos la de Quevedo, la de Poderoso Caballero es un dinero. Pues venga, ven, andaban. Andaban, venga. Madre Galorón, mi humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuando amarillo, que pues doblo lo sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, el don 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 din don el don dinero. Nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña, quiere morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, el don don don. Galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues ahí quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, el don don bandido de bandidero. Padres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, el don 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 dinero. Madre, yo al oro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuando amarillo, que pues doblo lo sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, el don 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 din don del don dinero, el don 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 din don del don dinero, el don 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 din don del don dinero. Tengo que decir, a hacer referencia a Don Dinero, que 400 pesetas han sido suficientes para que el público asistente lo haya pasado maravillosamente, estupendamente, porque sus aplausos así lo producen y lo proclaman. Espectadores de la gente de las filas en pie aplaudiendo a Paco Ibáñez. Y aquí, señores oyentes, vamos a dar por finalizada esta transmisión que han hecho posible nuestros técnicos, integrantes de esta noche de Radio 3, que son Doroteo Martín, Joaquín Bricat y Francisco Cutillas, los que nos han asistido para que esta transmisión llegara perfectamente hasta todos ustedes. Muchas gracias, amigos oyentes de Radio 3. Un saludo muy cordial desde el escenario del Teatro Principal de Tarrasa, en Barcelona. Buenas noches.